buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Hoy vamos a abordar dos importantes temas, la vacunación y medidas sanitarias. Vamos a escuchar de inmediato el mensaje del señor Presidente de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos que siguen esta transmisión. Y a la ciudadanía costarricense. Hoy tenemos una noticia positiva para compartir con todas y todos ustedes. El día de hoy, en horas de la noche, estará arribando al país vía aérea el primer set de vacunas contra la COVID-19. Es decir, en horas de la noche llegará vía avión a nuestro país las primeras dosis para iniciar el proceso de vacunación, siguiendo lo establecido por la Comisión de Vacunas del país, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y todas nuestras autoridades. Este proceso de vacunación iniciará el día de mañana, como se había adelantado, comenzando con hogares de larga estancia, de personas adultas mayores y con el personal de primera línea de atención de la salud. Y es una noticia positiva para nuestro país porque puede ser el inicio del fin de esta pandemia. Y eso es lo que buscamos hacer. Esa es la noticia que compartimos con ustedes, la vacuna que Costa Rica comprometió meses atrás con el trabajo conjunto de la Comisión de Vacunas, la Comisión de Emergencias, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Cancillería, ha logrado que el día de hoy en la noche lleguen esas primeras dosis de vacunación para empezar a proteger a nuestra población. Es importante decir que no llegarán todas las vacunas de una sola vez, sino que de forma progresiva irán llegando para ir haciendo la vacunación según la priorización que ya hizo pública el Ministerio de Salud y toda la comisión encargada de una forma técnica de generar el orden en que se va a vacunar y a proteger a nuestra población. Y ese proceso comenzará con la llegada de las vacunas el día de hoy y la vacunación el día de mañana, y esperaremos semanalmente nuevos envíos de esas vacunas. La vacuna que llegará es la vacuna comprometida con Pfizer BioNTech, y eso iniciará, como he dicho, el día de hoy llega la vacuna al país en horas de la noche vía aérea. Muy importante decir, y eso como será otra parte de los anuncios que los señores ministros y jerarcas que están en la conferencia deben dar, esto no significa de ninguna manera que la pandemia haya acabado. Tenemos una altísima ocupación en las camas de hospitales y necesitamos seguirnos cuidando. Si bien ya está llegando la vacuna, tomará un tiempo para que vacunemos a toda la población. Por lo tanto, tenemos que seguirnos cuidando. Y para ello, el día de hoy, también los distintos debemos seguirnos cuidando. Si bien ya está llegando la vacuna, tomará un tiempo para que vacunemos a toda la población. Por lo tanto, tenemos que seguirnos cuidando. Y para ello, el día de hoy, también los distintos jerarcas anunciarán una serie de medidas para seguirnos cuidando. Quiero ser enfático en lo siguiente. Las medidas que se anunciarán no contemplan cierres de algún tipo para afectación a ciudadanía, pero sí formas en que logremos aminorar el contagio y la transmisión para que demos un respiro a nuestros trabajadores de la salud y que podamos reducir la tasa de contagio y tener disponibilidad de unidades de cuidado intensivo para todas y todos los costarricenses como lo hemos tenido durante el periodo de la pandemia. Quiero aprovechar para desearles a todas y a todos una feliz Navidad y una Navidad segura en la que la mejor forma de celebrar y la mejor forma de mostrarle amor a nuestros seres queridos, sobre todo a las personas mayores y a las personas con factores de riesgo, es cuidarnos, es cuidarnos. Ya como he dicho, la vacuna estará prontamente en el país en sus primeras dosis. Tomará algún tiempo todo este proceso de vacunación, por lo tanto, es importante que nos sigamos cuidando. Y serán las jerarcas que están en
la conferencia en la Casa Presidencial, quienes compartirán esas medidas. Pero creo que para Costa Rica es una gran noticia la que compartimos el día de hoy, de que en horas de la noche recibiremos las primeras vacunas y el día de mañana tendremos a los primeros costarricenses que serán vacunados contra el COVID-19 para proteger a nuestra población y para superar juntas y juntos esta dura crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Saludos a todas y a todos y una muy feliz y segura Navidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Para continuar con el abordaje de las medidas y además de esta estrategia de vacunación, vamos a escuchar primero el reporte epidemiológico por parte del señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas. También el señor ministro va a abordar el tema de las vacunas, así como el señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias. Un saludo al señor presidente de la República que está siguiendo la transmisión y a los jerarcas acá, don Michael Soto, a don Román Macaya, a don Alex Solís, a Alexander Solís y también a la doctora Barca Leandra que nos ha apoyado tanto con este tema de la vacunación. Para el reporte que tenemos el día de hoy, tenemos el reporte de varios días. El país registró 1.019 casos nuevos de COVID-19 el sábado 19 de diciembre, 767 casos el domingo 20, 635 el lunes 21, 911 casos el martes 22 y 1.138 hoy, miércoles 23 de diciembre. Llegamos a un total de 161.942 casos confirmados por COVID. Tenemos en este momento 634 personas que se encuentran en estado de hospitalización, 239 de ellas en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 0 hasta los 90 años. Y lo más duro de todo, siempre desde las cifras que damos, los fallecidos. Tenemos 15 lamentables fallecimientos el domingo 12. Perdón. 15 lamentables fallecimientos. El domingo 12, el lunes se contabilizaron 14, el martes se suman 14 fallecimientos y hoy miércoles también se reportan 14 fallecidos. Nuestro más sentido pésame a todas estas familias, personas cercanas a estas personas que nos han dejado por el COVID-19. Llegamos a un total de 2.065 decesos relacionados con COVID-19. Son 778 mujeres, 1.287 hombres en edades que han ido desde los 9 hasta los 101 años. Y yo quería reforzar las palabras que nos acaba de dirigir el señor presidente de la República. El hecho que la vacuna llega hoy al país, siendo uno de los primeros países en Latinoamérica en recibir la vacuna, es una noticia enorme, es una noticia muy positiva. Eso nos da justamente una luz en medio de todo este año de tinieblas que hemos estado viviendo. Pero no es que automáticamente con la noticia de que ya tenemos la vacuna superamos la pandemia. Ahora viene un proceso largo, un proceso en donde vamos a construir todos una casa de inmunidad. Pero esa casa va a construirse poco a poco. Primero un cuarto, después un baño, después la sala, después la cocina. No se va a construir toda con solo el hecho de que mañana ya empecemos a vacunar. Y justamente por la disponibilidad de la vacuna, principalmente, es que este proceso va a ser progresivo, va a ser paulatino. Cuando ya tengamos esa casa construida fuerte, ya podremos decir que podemos modificar muchos de los protocolos que hemos estado aplicando. Pero hasta ese momento, que van a pasar varios meses para llegar a ese estatus, no podemos relajarnos, no podemos tirar la toalla. No debemos, podemos sí. Y de hecho que hay muchas personas que lamentablemente lo hacen, pero no deberíamos. Al final, esta batalla contra este virus tan nefasto es un trabajo en equipo.
y nada hacemos con que haya gente que se cuide perfectamente, como en un equipo de fútbol, por ejemplo, que hay un jugador que es maravilloso, era el número 10, que hace goles, que distribuye, que se mueve muy bien, si el resto del equipo no responde, si el portero no responde, si los defensas no hacen lo que tienen que hacer, el resto del equipo es muy difícil para ese jugador echarse todo el equipo al hombro. Y en este momento ocupamos justamente de todos y todas. Somos el equipo Costa Rica y la pandemia está más vigente que nunca. Ustedes ya saben que existe ya una sobrecarga del sistema hospitalario de una forma muy importante. Entonces, en ese sentido, les solicitamos que por el bien de todos y todas, por el bien de sus familiares, de sus personas queridas, ahora más que nunca, tomemos esa actitud de equipo. Juguemos en equipo, no juguemos individualmente, porque no es un deporte individual. Esto no es un deporte, de hecho. Estamos aquí ante la vida y la muerte. Y estas cifras lo demuestran, 2.065 decesos, que terminan siendo la cifra más alta por una sola entidad de fallecimientos que hemos tenido en los tiempos modernos en nuestro país. Así que, igual como dijo el presidente, que pasemos una Navidad, pero por favor, que sea la Navidad más segura. Saquemos lo mejor de nosotros mismos. La mejor versión de nosotros mismos en este momento no es hacer fiestas, no es romper burbujas. La mejor versión de nosotros mismos es la versión que salva vidas. Y eso, en este momento, se requiere justamente de renunciar a muchas cosas que nos encantan y que nos gustan. Pero ese es el llamado que seguimos haciendo. Sigue estando más que nunca vigente. Y que esperemos que sea comprendido y aplicado por la gran mayoría de la población. Gracias. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud. Para continuar con el tema del abordaje de las vacunas, vamos a escuchar al señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, que también lo acompaña la doctora Leandra Barca, coordinadora de programas de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes. Un saludo especial al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, doctor Daniel Salas, a don Michael Soto, a don Alexander Solís y a la doctora Leandra Barca. Bueno, como ya recibimos la noticia, la buena noticia, esta noche llegan las primeras dosis de la vacuna que nos protegerá contra este virus. Esto realmente es algo histórico. Normalmente, en medio de una pandemia causado por un virus desconocido a la ciencia, no se cuenta durante la pandemia con una vacuna. Eso es porque una pandemia arrasa en la población de una manera muy rápida. Puede causar todo el daño a vidas humanas y a la salud en cuestión de 1 o 2 años, mientras las vacunas normalmente se han desarrollado en años o hasta en décadas y están orientadas a frenar o a prevenir futuros brotes de ese virus. En este caso, tenemos la situación casi única de contar en media pandemia con una vacuna que nos va a ayudar a ponerle fin. Esto es el resultado de todo un trabajo interinstitucional con la Comisión Nacional de Vacunas y todas las instituciones aquí representadas, el primer poder de la República, en seleccionar las vacunas candidatas que habían en el momento, esto es hace meses, cuando la vacuna no existía. Había que comprar algo que no existía. Digo que no existía porque hasta que algo no esté aprobado por un ente regulatorio en nuestro país, el Ministerio de Salud, en Estados Unidos la FDA o este tipo de organizaciones, eso no está disponible para adquirir. Y Costa Rica tenía que comprometerse a una vacuna o a varias vacunas antes de que estuvieran aprobadas y antes de que tuviéramos toda la información de los estudios clínicos. Entonces estamos en este momento cosechando buenas decisiones en esa selección de vacunas. Costa Rica realmente es un país que sobresale en todo el tema de vacunación. Y esto tiene que ver con varios elementos. Uno, personal altamente capacitado en el tema de vacunación y en programas de salud pública. Segundo, un sistema de salud fuerte que puede distribuir y vacunar a la población de una manera muy expedita. Y tercero, una población que acepta vacunarse.
y eso es muy importante. Esos tres elementos se conjugan para que en Costa Rica se logren de las tasas más altas de vacunación en el mundo, en las vacunas que decidimos implementar. Sin embargo, esta vacunación no va a ser una vacunación masiva. Como mencionó el señor ministro, eso es como construir una casa por partes. Primero la cocina, luego la sala. Se va a ir eliminando capas de riesgo de la población poco a poco. Va a ser una operación de vacunación segura, controlada y de alto impacto. Alto impacto porque se va a ir seleccionando los grupos de mayor riesgo. Controlada porque va a haber un control muy explícito de cuándo le toca a cada persona su segunda vacunación y van a estar programadas esas segundas vacunaciones de forma muy explícita y segura, porque le pedimos a toda la población y todo el equipo que va a estar en este programa de vacunación que seamos muy disciplinados en esto. Por favor, no salgan todos a vacunarse a menos de que hayan sido llamados por instrucciones en sus áreas de salud a vacunarse. Por factores de riesgo o por todos los elementos que determinan la prioridad de la vacunación. La gerencia de logística y el personal de la caja se han preparado por meses para este momento, para recibir las vacunas y para comenzar lo que es la operación de su distribución y aplicación de estas vacunas en todo el país. Llegaremos a un 80% de la población adulta mayor a 18 años de edad con estas vacunas. Eso lo que se prevé es que generará esa inmunidad de rebaño que nos protegerá a toda la población. Hoy en día, si vemos los números de casos acumulados, solo el 3% de la población ha sido diagnosticada con COVID y se ha recuperado. Y vamos a llevar esa inmunidad al 80% con la vacuna. El equipo que va a realizar esta vacunación es un equipo altamente técnico, capacitado, tiene pericia técnica y tiene un enorme compromiso y carisma en sus diferentes zonas del país. Y yo les agradezco y los saludo a todos por todo lo que están haciendo y lo que han hecho durante todo este año. Sigamos siendo disciplinados durante el 2021. Estar vacunado no significa que en el momento que me ponen la aguja puedo salir corriendo a abrazar a mi mamá o a mi abuela. Primero que nada, la inmunidad se va generando poco a poco. No es de inmediato, por eso hay dos dosis. Pero segundo, todos tenemos que seguir siguiendo las medidas de seguridad y de protección. Distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla. Así que esto es un tema de responsabilidad compartida. Tenemos que seguir adelante, ponerle fin, esperamos, a esta pandemia en el 2021, pero eso depende de hacer el excelente uso que se le va a dar a esta herramienta, la vacuna, pero también al compromiso de la población con esa responsabilidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, don Román Macaya. Vamos a dar paso a explicar las medidas que ya el señor presidente nos adelantaba. El señor presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, don Alexander Solís, va a iniciar con esta explicación y de seguido el señor ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto. Muy buenas tardes, un saludo al señor presidente de la República que está siguiendo de manera virtual esta conferencia, señor ministro Salas, señor ministro Soto, don Román Macaya, doctora Abarca. Muy buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Quisiera muy rápidamente mencionar que las emergencias se manejan dependiendo en diferentes etapas y cada una de esas etapas tiene que ver con la situación de riesgo que estemos viviendo. Una emergencia de larga duración como la que estamos enfrentando desde hace más de 9 meses y ya casi en ruta al 10º mes, tiene diferentes
estadios de la emergencia y nuevos impactos y acciones en las que hay que ir avanzando. Yo quiero agradecer muy profundamente a muchísimas personas que han participado de este exitoso proceso de definición de la vacuna, de la adquisición, de la tramitación e incluso de las autorizaciones para que todo pudiese desarrollarse dentro del bloque de legalidad como corresponde, incluso con una altísima participación de la Contraloría General de la República. Esta fase se está concluyendo con éxito, llegan las primeras vacunas, como se ha anunciado hoy, y toca otra fase más operativa donde también intervendrán cientos de hombres y mujeres para apoyar este proceso. A todos y todas, muchísimas gracias. También en el marco del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida, nos hemos abocado justamente en las últimas semanas a hacer un trabajo directo en apoyo a los comités municipales de emergencia, a los gobiernos locales y a las instituciones que participan activamente de este proceso, así como a los establecimientos comerciales, que nos ha permitido tener una aproximación al cumplimiento de las medidas. En este sentido, debo manifestar que 62% de los comercios ofrecen a su público meta lavado de manos, solución de alcohol, entre otros, para ingresar a los establecimientos. 64% de los lugares visitados cuentan con información, con rotulación, con avisos adecuados para informar a la población sobre las medidas de protección. En cuanto al comportamiento de las personas, un 23% de los sitios que hemos visitado, entre ellos paradas de buses, parques, sitios públicos, comercios, sitios de reunión pública, supermercados, entre otros, presentan un 23% de debilidad o de omisión en el uso correcto de la mascarilla. 43%, repito, 43% de las personas que se movilizan en estos sitios rompen la burbuja, rompen su burbuja, incluido sitios públicos, como ya mencioné, o sitios comerciales. Y 48% de las inspecciones demostraron que no se cumplen con el distanciamiento físico. Entre estos encontramos filas de cajas, cajeros automáticos, como los sitios donde mayoritariamente se incumple. Nótese que estos incumplimientos están relacionados con actitud personal, con compromiso, con una responsabilidad que cada una y cada uno de nosotros tenemos que asumir, porque nos toca juntos trabajar en el manejo de esta situación de emergencia por la pandemia. En este sentido, también nos corresponde responsablemente coadyuvar para regular, para evitar, para prevenir el contagio en los sitios y lugares donde se puedan presentar mayoritariamente estas condiciones, mediante un análisis que se ha desarrollado de trabajo de campo, de la sala de situación, de los informes también que emiten los comités municipales de emergencia, más la situación que ya todos conocemos que se ha venido presentando en términos de la capacidad hospitalaria y que las autoridades correspondientes ya nos han posicionado, el equipo de trabajo, en conjunto con el señor presidente, ha analizado las medidas que debemos de tomar y, como lo mencionó el señor presidente en su mensaje inicial, estas medidas tienen que ser, como ha sido desde el inicio de esta pandemia, balanceadas según el momento de la emergencia que estemos manejando. Estaremos estableciendo las medidas de reforzamiento del control sanitario a partir del día 31 de diciembre del 2020. En este día, la restricción vehicular operará a partir de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana del 1 de enero del 2021. Mantenemos la misma lista de excepciones que está vigente desde la última modificación en septiembre y que está disponible en el sitio web presidencia.go.cr/alertas para la consulta en específico. Además, se mantendrá un funcionamiento regular del transporte público de taxis, buses y autobuses. En términos de la regulación de establecimientos comerciales, el Ministerio de Salud ha establecido
el cierre de establecimientos comerciales con permiso sanitario de funcionamiento para atención al público entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, las 7 de la noche del 31 de diciembre y las 5 de la mañana del 1 de enero, salvo la lista de excepciones que ha operado durante todo este proceso, que incluye, entre otros, los supermercados, los centros médicos, los servicios a domicilio, los hoteles. Esta medida no afecta a aquellos centros comerciales, aquellas actividades que no tengan atención directa al público. El segundo bloque de medidas que estamos anunciando corresponde al viernes primero, sábado 2 y domingo 3 de enero. En estos tres días regirá una restricción vehicular desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Repito, viernes primero, sábado 2 y domingo 3 de enero regirá esta restricción vehicular, siendo que la medida del domingo 3 de enero terminaría el lunes 4 de enero a las 5 de la mañana. También se mantiene la lista de excepciones que se ha establecido y se mantiene el funcionamiento regular del transporte público, taxis, buses y autobuses. En términos de establecimientos comerciales, se instruye el cierre de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público de las 8 de la noche a las 5 de la mañana, salvo la lista de excepciones, y se mantienen, entre otras excepciones, supermercados, centros médicos, servicios a domicilio, hoteles. Esta medida no afecta a aquellos centros que tienen atención al público. Estas son los bloques 1 y 2 de medidas que van a operar para el 31 de diciembre de 2020, el 1, el 2 y el 3 de enero del 2021. A partir del día 4 de enero estaremos tomando una medida temporal, como ya mencionó el señor presidente, las medidas están orientadas a generar el menor impacto posible en términos de la economía y también el impacto óptimo para recuperar la capacidad de atención de personas en el sistema hospitalario. Las medidas del 4 al 31 de enero incluyen, en términos de restricción vehicular, de lunes a viernes, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, como restricción total, salvo la lista de excepciones que ha venido operando desde la última modificación. El sábado, los sábados y domingos se mantendrá, tal cual está establecido en este momento, la restricción total de 9 de la noche a 5 de la mañana. En términos de sábado y domingo, volveremos únicamente por el mes de enero, así establecido en la resolución que fundamentará esta restricción, a la no circulación de placas par o impar según el día. De modo tal que durante el día sábado, a partir del 4 y hasta el 31 de enero, circularán las placas que terminan en par 0, 2, 4, 6 y 8, y los domingos circulan las placas que terminan en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. Asimismo, del 4 al 17 de enero, reitero, del 4 al 17 de enero, las playas se habilitarán únicamente en el horario de 5 de la mañana a 2:30 de la tarde. Repito, del 4 al 17 de enero, playas únicamente de 5 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y en términos de las regulaciones a los establecimientos comerciales, únicamente se aplicará regulación para bares y casinos que podrán funcionar con un aforo del 25%. Nótese que aquí lo que regulamos es el aforo de estos sitios. Recordemos que pues ha habido buenas, pero también malas experiencias, sobre todo en algunos sitios que expenden licor, donde se ha tenido que cerrar por parte de las autoridades de seguridad pública. Y adicional a eso, los parques nacionales podrán funcionar con un aforo del 50%. Importante mencionar que las excepciones y los detalles están disponibles en la página web presidencia.gov.cr/alertas. Quisiera finalizar reiterando
que esta movilización de gestores de riesgo, de promotores, de inspectores que están haciendo esta valoración preventiva en todas las zonas, tanto en establecimientos como en sitios públicos, como en la calle, como en paradas de buses, la vamos a realizar en todo el país durante todo el próximo mes y, si es necesario, la extenderemos al resto del primer trimestre, de modo tal que nos permita seguir educando, seguir evidenciando aquellas debilidades que tengamos en el marco de la aplicación de las medidas de prevención. También mencionar que es necesario que de manera responsable cada persona tome el control de las medidas sanitarias, que no nos expongamos, que no expongamos a más gente a una altísima transmisión. Y finalmente, hacer el llamado a los comités municipales de emergencia, a las autoridades locales de atención de emergencia, para que no bajemos la guardia, para que sigamos activos como lo hemos hecho durante todos estos meses. Y también desearles a todas las funcionarias y funcionarios que han estado en la primera línea de batalla una muy feliz y segura Navidad. Y a todas las costarricenses, todos los costarricenses y personas que habitan y nos visitan a nuestro territorio, por favor no bajemos la guardia, tengamos una Navidad segura, un fin y principio de año seguro, que esto todavía no termina. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente ejecutivo de la CNE. Señor ministro de Seguridad Pública, le escuchamos a don Michael Soto. Bueno, muy buenas tardes a mis compañeros y compañera. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser muy puntual. Bueno, visto lo dicho por el doctor Salas respecto a los números de contagio y fallecimientos, lo dicho por el doctor Macaya respecto a que el proceso de la vacuna apenas está iniciando y por eso debemos tener cuidado. Y además de la información que da don Alex Solís respecto a las medidas que se están tomando, debo informarles que hoy en horas de la mañana me reuní con los directores de los diferentes cuerpos de policía del país, directores regionales, directores nacionales, para definir el operativo que vamos a desarrollar, que tiene que ver con criminalidad, por supuesto, pero además más tenaz y efectivo en relación a las medidas que se acaban de informar. Bajo esa tesitura, les informamos a todos que vamos a tener presencia en las principales carreteras del país para aplicar la restricción vehicular, de tal forma que le hacemos un llamado a todos a que respeten las medidas, porque si no pueden ser sometidos, como ya lo saben, a una multa de 110 mil colones. Lamentablemente no tenemos el retiro de placas, que era una medida importante de disuasión, pero bueno, aplicaremos lo que la legislación nos permite. También esto en razón de lo que se establece el 31, entonces iniciaremos con el operativo desde las 6 de la tarde. Les pedimos por favor que tomen las medidas del caso para evitar justamente lo que se ha venido dando en los últimos días, que es tránsito muy denso al momento del inicio de la restricción. Entonces, para que no tenga problemas, evite un dolor de cabeza, trate de hacer la movilización temprano. Si va a dar el feliz año nuevo en algún lugar o tiene que hacer alguna actividad laboral, que por favor tome las previsiones del caso de previo a esta hora. Y respecto al fin de semana siguiente, que es 1, 2 y 3 de enero, muchas personas estarían regresando de las zonas rurales, lo que podría evitar algún congestionamiento en el retorno. Entonces, para informarles que vamos a estar presentes en las principales rutas nacionales, tanto de salida como de regreso hacia la capital, para que también tomen las previsiones y tomando en cuenta que la hora de la restricción es, como lo informó don Alex, a las 8 de la noche, el 1, 2 y 3 de enero, para que traten de programar su retorno de la forma más ordenada posible, porque vamos a tener presencia de tránsito. Y también decirles que si eventualmente la cantidad de vehículos que regresa es mucha, pues pararemos el tránsito y empezaremos a hacer las boletas pacientemente y las horas que sean necesarias. Entonces, tomen las previsiones para que ese retorno sea adecuado o esa salida sea adecuada. Tomen las previsiones para que el 31 también pueda movilizarse y revisar bien lo que también informó don Alex respecto a los fines de semana y horarios en el mes de enero, para que también se eviten dolores de cabeza. Vamos a desarrollar ese operativo de acuerdo a las posibilidades que tenemos en principales rutas, en principales puntos, pueden ser móviles en uno u otro lugar, para tratar de hacer efectivo y que se respeten estas medidas, visto que todavía estamos en el proceso de pandemia y todavía falta algún camino que recorrer. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Seguridad Pública, el señor ministro
de Salud, don Daniel Sala, nos va a dar algunos detalles del arribo de las vacunas el día de hoy. Sí, puntualmente, no se había dado el dato previo. Hoy llegan a las cerca de las 9 de la noche al país 9,750 dosis de vacuna. La próxima semana, ahora van a empezar a llegar casi que semanalmente, vamos a tener también la llegada de 10,725. Y así como indicamos, vamos a estar recibiendo constantemente vacuna para poder activar la vacunación, que en eso es importantísimo indicar, como ya lo decía el doctor Macaya, son dos dosis ineludiblemente y que en este caso van a ser distanciadas de 21 días para estas vacunas que van a estar llegando inicialmente una de otra y que todavía después de la segunda dosis pueden pasar 15 días para empezar a que el sistema inmunológico levante las defensas. Así que no es tampoco tan fácil como de que ya la primera vacuna es suficiente para, como decía el doctor Macaya, también salir a darle un beso ahí a la mamá, ¿verdad?, o la abuela. Y de todos modos tenemos que seguir con protocolos. Insisto, esto todavía no se acaba. Y también yo quería, en algún momento, una frase que se hizo muy popular, que yo externé en marzo pasado, creo que fue en marzo, en donde yo les pedí a la población que reaccionaran. Y vean, lo que está pasando en este momento de esta sobrecarga en el sistema hospitalario, donde ya justamente estamos teniendo agotamiento de camas críticas. Otra vez, si en algún momento yo les pedí que reaccionaran, y posiblemente muchos lo hicieron por miedo, en este momento no es que el miedo se haya ido. Posiblemente si queremos valorar esta vida y no partir rápidamente o que no partan muchas personas que queremos, posiblemente también esté presente, pero sobre todo reaccionemos por amor, por solidaridad, por empatía, porque si bien muchas personas no van a morir por esta enfermedad, hay muchísimos que sí, y como ya indicaba, 2,000 y resto de fallecimientos en Costa Rica rompe un récord que no hemos tenido últimamente, así que reaccionemos, no andemos como que si este asunto no fuera con nosotros, como zombies, en donde vemos que el sistema hospitalario está prácticamente colapsando y que sigamos haciendo rompimiento de burbujas, donde seguimos haciendo fiestas, donde seguimos haciendo aglomeraciones sin ninguna percepción real de lo que está ocurriendo. Así que hago ese llamado hoy, igual como lo hice en marzo, reaccionemos. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud. Vamos a iniciar el periodo de preguntas presenciales con la consulta de Laura Brenes de Noticias Repretel. Gracias, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Noticias Repretel. Don Daniel, ¿cuánto inciden estas decisiones que están tomando en la contención de los contagios? ¿Qué influyó para que los cambios en la restricción sean a partir del 31 de diciembre y no del 24? Fue de última hora que ustedes analizaron algunos cambios en la restricción y también el aforo. Y la pregunta con respecto a las vacunas, ¿se tiene contemplado vacunar al presidente y a los ministros en estas primeras dosis? Gracias. Señor ministro Salas. Como ya lo indicó don Alexander Solís, presidente de la Comisión de Emergencias, estas medidas responden justamente a un trabajo de análisis de riesgos que se viene llevando a cabo por los equipos profesionales. Aquí es importante tomar en cuenta que tenemos que hacer un complemento entre medidas y entre comportamiento de la población. Podemos eventualmente, no podemos, en realidad, Costa Rica no podemos dejar a gente sin comer. Ya ese bono se acabó y eso también es salud. Gente que no pueda comer, gente que no tenga ingresos para lo más básico. Pero siempre tenemos que tratar de que ocurra la menor cantidad de fallecimientos. Y eso solo se logra en esa conjunción entre protocolos, entre medidas y entre comportamiento de la población. Jamás se va a lograr solamente con cierres. Podemos eventualmente en un mundo en que tuviéramos que hacer todos los cierres o que se hicieran todos los cierres, si la población igual sigue haciendo fiestas, reuniones, rompiendo burbujas en sus casas a nivel clandestino, esto no va a funcionar, siempre va a haber un colapso del servicio de salud. Y con respecto a las vacunaciones, se van a respetar las vacunaciones que están establecidas en los grupos definidos por la Comisión Nacional de Vacunación y en ese orden se va a proceder
de tal forma que si algún ministro está en los grupos de riesgo o algún miembro de cualquier sector está en los grupos de riesgo correspondientes, se irá vacunando de esa forma. Insisto, esto, aunque hagamos restricciones muy fuertes, mucho más fuertes, si la población no colabora, si la población sigue buscando la forma de romper protocolos, esto no se logra contener. Entonces, esto consideramos que es una complementariedad al comportamiento también de la población, y por eso solicito de la forma más respetuosa y más querida a la población, reaccionemos, porque cuando uno ve las aglomeraciones y uno ve intenciones de romper burbujas sociales para las diferentes cenas y actividades que tenemos en diciembre, eso significa que no estamos conectados con la realidad que tenemos en este momento. Como insisto, puede haber justamente mucho más fallecimientos en una forma incluso exponencial si no aportamos. Tiene que haber una complementariedad entre medidas y comportamiento de la gente. Rita Barberde, de Costa Rica Noticias, Canal 13, por favor, su consulta. Muy buenas tardes a todas las autoridades. Quería saber si Costa Rica va a mantener el permiso de ingreso a los turistas de Reino Unido, pese a que otros países ya han prohibido el ingreso debido a esta nueva cepa del virus. Y también si se mantiene la medida de mantener o de no pedir la prueba PCR a los turistas para el ingreso al país. Gracias. Señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas, le escuchamos. Eso lo habíamos comentado anteriormente, la cepa que se ha, bueno, la variante que se ha identificado en Inglaterra, ya también justamente se ha identificado en otros lugares, porque esto incluso empezó a circular en septiembre. O sea, ya a esas alturas es como cuando al principio también decíamos que con cierre de fronteras el virus del COVID-19 no iba a llegar a Costa Rica. Eso no es efectivo, y por eso fue justamente que muchos países que querían mantener su país libre de COVID cerrando fronteras no se logró. Ya incluso el CDC ha dicho de Estados Unidos que posiblemente esa cepa de Inglaterra ha estado circulando ampliamente en la población de Estados Unidos y en otros sectores de Europa, y posiblemente también incluso aquí. Lo que pasa es que esas determinaciones de las características del genoma, del virus, del ARN, no se hacen en los volúmenes para poder detectar todas esas modificaciones. Incluso pueden haber otras modificaciones no detectadas que pueden tener características similares, que pueden haber surgido incluso en América u otros países. Entonces, por eso justamente es que no se hace ese cierre. Y con respecto a las PCR, también hemos explicado que por el largo periodo de incubación y la incluso persistencia de las pruebas PCR positivas hasta 3, 4, 5 semanas después, la misma OMS ha dicho eso no tiene ningún sentido, porque lo que uno pues logra captar es apenas un poquitito, ¿verdad?, de casos. Lo más importante es aplicar protocolos, estar identificando personas sintomáticas y las medidas de cuarentena de forma oportuna. Muchas gracias, señor ministro. Sebastián Rodríguez, de amelierueda.com. Por favor, su consulta. ¿Es para el señor Salas? Porque ya tomó asiento, si no, nos indica, por favor. En realidad, sobre el tema de la vacunación, creo que tiene más que ver con las autoridades de la caja. Primero, bueno, muy buenas tardes a todos los jerarcas. Tenía varias consultas sobre el tema de la vacunación que les mencioné. Primero, ¿en qué lugares se tiene programado iniciar con esta primera etapa de vacunación? Si se tienen definidos centros médicos, porque entendemos que el grupo prioritario sería personal de salud y hogares de ancianos. Entonces, si se tiene definidos centros médicos puntuales y tal vez un poco los criterios que pesaron para elegir estos lugares. De igual forma con los hogares de ancianos, por qué en las zonas donde se seleccionen y por qué. También sobre este primer grupo de prioridad, nos gustaría conocer si se tiene un estimado de qué porcentaje de ese primer grupo se buscaría abarcar ahorita en estos primeras semanas de vacunación. Un poco cuáles serían las metas de cara a enero. Y también teníamos una consulta para el ministro Salas sobre el tema de los protocolos de centros de salud privados con el tema de la vacuna. Por ejemplo, AstraZeneca decía que esta podría llevarse a centros de salud privados en la segunda mitad del 2021. Entonces queríamos saber si hay algún protocolo en desarrollo para que los centros de salud también puedan aportar esta vacuna. Muchísimas gracias a Sebastián Rodríguez de ameliarueda.com. Vamos a iniciar las respuestas de las preguntas. Usted me indica, don Román.
Perfecto, vamos a dar respuesta a esas preguntas a la doctora Abarca, quien coordina toda esta logística de vacunación junto con las autoridades de la Caja. Buenas tardes, en relación a sus preguntas, bueno, la priorización realmente está establecida desde Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y dentro de ese primer grupo, como hemos estado mencionando en los diferentes espacios, vamos a tener que ir priorizando. Y la idea es que con las primeras vacunas que lleguen, y no solamente estas 9,000 que están ingresando el día de hoy, sino durante el mes de enero y febrero inclusive, logremos abarcar o proteger al 100% de las personas que están en ese primer grupo, de acuerdo a qué criterios, disponibilidad de la vacuna y capacidad operativa de cada una de estas zonas. Y es por eso que es tan importante esta parte de la disciplina y el apoyo de parte de la población para ir acercándose de acuerdo a cómo cada nivel local vaya teniendo ya las vacunas y vaya iniciando estos procesos. ¿Pero se tiene definido algún centro médico específico o algún lugar específico para las primeras dosis de mañana que empiezan? Sí, el día de mañana iniciamos en dos lugares, los cuales van a estar transmitidos de manera a través del SINAR, si no me equivoco, pero si no el doctor Salas podría detallar en relación a eso para poder ir abarcando trabajadores de primer respuesta y hogares de ancianos. Y posteriormente, durante todo enero y febrero, la idea sería ir programándonos de acuerdo a este grupo de priorización. Me dijo que son dos lugares, pero se tienen los lugares específicos, no sé si... Eso lo vamos a dar a conocer en los siguientes. Muchas gracias a la doctora Abarca por sus consultas. Doctor Salas, para completar las preguntas de ameliarueda.com. Sí, con respecto a la pregunta de si la vacuna va a estar disponible a nivel privado, recordemos que la autorización que se ha girado hasta el momento por las agencias estrictas ha sido justamente para uso de emergencia, por todo lo que ha sido pues hacer todo este desarrollo tan pronto. Entonces, las mismas compañías farmacéuticas han estado priorizando a través de los gobiernos que se aplique la vacuna de tal forma que se busque la forma más justa de aplicar desde el punto de vista que es disminuir, o sea, aplicar a los grupos de mayor riesgo para disminuir mortalidad, disminuir contagios y las atenciones posiblemente críticas que tienen que darse y que no conlleven un riesgo adicional. Entonces, lo que puede ocurrir en el segundo semestre, pues justamente va a depender mucho de la disponibilidad de la vacuna y de que se vayan cumpliendo sobre todo esas cuotas de priorización. No hay absolutamente una última palabra al respecto, sin embargo, desde hace ya varias semanas venimos diciendo que es posible, no hay ningún escenario totalmente seguro de que haya disponibilidad de vacuna en el sector privado en el 2021 en el segundo semestre posiblemente. Siempre pues esto va a requerir, ya para que esté disponible en el sector privado, que se haga el procedimiento normal de registro como cualquier otra vacuna y no solamente la autorización que se hace con base en las autorizaciones de para uso de emergencia que se hace con base en las agencias estrictas como la FDA o la EMA. Perdón, de momento entonces todavía no está en desarrollo, digamos. Eso va a depender más de las compañías farmacéuticas y del proceso de registro que sigan en todos los países y obviamente de la disponibilidad que tengan. Como indicábamos, hemos tratado como planeta, se podría decir, de hacer diferentes mecanismos, el COVAX o estas las mismas compañías que han ido priorizando a través de los gobiernos para que se pueda garantizar que las personas que más necesitan tener la vacuna la tengan lo más pronto posible. Muchas gracias. Y escuchamos las consultas de Pablo Campos, de Telediario Multimedios Canal 8. Para concluir esta fase de preguntas presenciales por parte de los medios de comunicación aquí en la Casa Presidencial. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por el trabajo que están realizando. Mis primeras preguntas sobre la vacunación, ¿cuánto tiempo se llevará a vacunar ese 80% de la población que nos explicaba don Román? ¿La vacuna será obligatoria o opcional para los trabajadores de la salud o también para los mismos adultos mayores? ¿Y cuáles son los efectos secundarios de la vacuna que se aplicará en Costa Rica y si ya existe algún protocolo de atención para las personas que lleguen a presentar esos efectos? Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a la doctora Abarca con estas consultas sobre la vacunación por parte de Multimedios.
Buenas tardes. Bueno, en relación a sus preguntas, se tiene proyectado, debido a la disponibilidad de la vacuna y a que el proceso de vacunación en este tipo de vacuna va a ser seguro, controlado y de impacto de acuerdo a los grupos priorizados, que más o menos tengamos desde el día de mañana, que estaremos aplicando las primeras dosis, hasta noviembre inclusive, que estemos todavía aplicando dosis a estas 3 millones de personas. Y de ahí la importancia de mantener de manera concomitante todas las demás medidas que tengamos. Se puede adelantar o disminuir un poco el tiempo en relación a diferentes elementos como la disponibilidad, pero sí se tiene proyectado que inclusive pues durante casi todo el otro año estemos vacunando todavía con vacuna contra COVID. En relación a los efectos secundarios, los principales efectos secundarios que se han presentado en las personas que han tenido o que han dado en estos ensayos clínicos son efectos secundarios temporales, locales, relacionados a la zona de aplicación, dolor de cabeza, malestar general, dolor en la zona de aplicación, un edema o un enrojecimiento de la zona, y han sido se han eliminado espontáneamente en un periodo muy corto de tiempo. Sí se tiene dentro del manual de procedimientos y el protocolo, pues el proceso mediante el cual esta población que vaya a tener algún efecto adverso sea notificado, reportado de acuerdo a los reglamentos del Ministerio de Salud y abordados inmediatamente para el seguimiento. Muchísimas gracias. Y perdón, tal vez la parte de la vacuna, si será obligatoria o opcional para los adultos mayores y los trabajadores de la salud. Realmente en este momento estamos seguros de que la vacunación se está haciendo a conciencia y sensibilización de las personas. No se va a obligar a una persona a vacunarse. A nivel de los servicios de salud, el porcentaje de trabajadores que desean vacunarse es muy alto. Y a nivel de la población esperamos que conforme vaya avanzando y vayamos teniendo dudas, las cuales son totalmente aceptadas, busquemos la información necesaria para que tomemos la decisión basado en evidencia y decidamos aplicarnos la vacuna por el bien de nosotros y por el bien de la población. Muchas gracias. Quería también aprovechar para don Román y consultarle cuál es el comportamiento en este momento del equipo humano y también médico que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y si será necesario, considerando el aumento de casos, la contratación de personal del extranjero, como lo está haciendo Panamá. Muchas gracias a Pablo Campos. Vamos a escuchar la respuesta del doctor Román Macaya. Considerando el aumento de casos y la situación que se está viendo en este momento, ¿cuál es el comportamiento actual del equipo médico y también equipo humano que tiene la caja? Y si es necesario llegar a la contratación de personal en el extranjero como está haciendo Panamá. Bueno, empiezo antes de contestar su pregunta con algo que hemos dicho desde que inició esta pandemia. La pandemia no se gana en el hospital, se gana en la casa, con el comportamiento de la población, con las medidas de protección, de autocuidado. Eso es el factor número uno en el éxito. Ahora, estamos donde estamos. En este momento las camas críticas de las unidades de cuidados intensivos están prácticamente saturadas. Aumentar capacidad en este momento de ese tipo de camas no es una opción, porque no es un tema de equipo, no es un tema de infraestructura, no es un tema de camas, es un tema de recurso humano. Necesitamos a los intensivistas, los neumólogos, los internistas, los enfermeros que están especializados en atender ese tipo de pacientes. Y lo vemos cuando hemos tenido pérdidas. Se falleció el querido doctor Solís del Hospital San Juan de Dios. Y eso se siente, o sea, un médico especialista que lo perdamos, se siente en el equipo y en el propio hospital. Y eso es algo que no se puede aumentar de la noche a la mañana. Realmente traer médicos del exterior no es una opción. Tenemos que tratar de ganar esto donde se gana y tratar de que el flujo de pacientes hacia nuestros hospitales sea menor. Y en este momento, desafortunadamente, los pacientes que están llegando a los hospitales están llegando más complicados. O sea, el tipo de paciente, el perfil de paciente que recibimos hoy es diferente a hace 6 meses. Hace 6 meses teníamos más pacientes en las camas de moderados, que estaban en salón.
Hoy muchos entran directamente a la UCI. Entonces, realmente lo que estamos sufriendo es las consecuencias de no tener suficientes especialistas en los campos que se ocupan para atender este tipo de casos. Entonces, hay que ganar esto donde se gana, en la casa y con buen comportamiento. Muchas gracias al doctor Macaya. Tenemos dos consultas de los medios regionales para el doctor Salas. Iniciamos estas dos consultas del Mundo Escazú y también de Acontecer.cr. ¿Qué mensaje le puede enviar a los alcaldes que siguen enviando pues mensajes de incumplimiento de medidas de restricción vehicular, aun cuando la actualidad nos indica que los hospitales ya están llenos? También Acontecer nos indica qué llamados usted a las municipalidades por las crecientes aglomeraciones en espacios públicos en las últimas semanas. Vean, el mensaje es que la pandemia no es ningún invento. Todavía hay gente que a estas alturas, ¿verdad?, donde el mundo está completamente al revés, y hay gente que sigue diciendo que no hay pandemia, ¿verdad?, que esto es un invento para manipular o para provocar caos o para provocar dolor. Yo diría que más dolor que 2,000 familias, o yo decía personas allegadas que ya perdieron en Costa Rica a un ser querido. La restricción vehicular, ya por varios estudios técnicos, ha demostrado ser una medida muy importante para disminuir movilidad, que al final de cuentas la movilidad sin protocolos, sin respeto, pues también lleva consecuencias muy importantes en la transmisión. Entonces, el mensaje es que colaboremos todos y todas. Aquí no podemos sacar la tarea adelante si no hay verdaderamente un apoyo, una unión, como yo indicaba, un trabajo en equipo. Y es como también en un equipo de fútbol, el jugador que se desalinea y quiere hacer lo suyo y no está justamente en esa unión, en ese sentido de unión, pues lamentablemente va a hacer que el partido se pueda perder. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que tratar de darle razón a la ciencia y no a cosas infundadas, a ideas ilógicas, a ideas que no corresponden. Ya sabemos cómo se transmite el virus, ya sabemos el impacto que está provocando, ya sabemos que la restricción vehicular es efectiva, así que actuemos de acuerdo a la razón. Señor ministro, la última consulta, ¿cuántas cepas del COVID se han detectado en nuestro país y si tiene alguna característica diferente a la original? Sí, el número exacto no lo tengo acá, sí sé que se han detectado ya varias decenas, pero no se ha detectado ningún cambio importante. Todos estos cambios que se detectan en este momento en el INCIENSA se meten en una base de datos en donde están todas las tipificaciones que se han ido encontrando a nivel del mundo, y ahí se hacen diferentes estudios de si hay características propias de cada variante del virus, no la cepa, sino la variante. Y en realidad no se ha encontrado algo que sea significativamente importante desde el punto de vista del comportamiento del virus. Señor ministro, muchísimas gracias. El señor presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alexander Solís, quería referirse en relación al tema de las municipalidades y las restricciones sanitarias y vehicular. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta pregunta que pues tiene un enfoque a un punto de divergencia, diría yo, con algunas autoridades municipales que se han manifestado, incluso que han llevado a estrados judiciales el tema de la restricción vehicular sanitaria. Creo que es importante recordar que tanto el Estado de la Nación estableció claramente que la medida es oportuna, es parte de un conjunto de medidas que deben analizarse como tal, como medidas que están interrelacionadas, y que la movilidad de personas es elemento fundamental para la transmisión, al igual que el mosquito es el vector del dengue. En este caso, cuando nos movemos de un lado al otro, guardando las diferencias en términos del tipo de transmisión, movemos el virus. En este sentido, es necesario manifestar que este es un punto en donde un grupo de autoridades municipales pues manifiesta su posición y ha llevado esto a las instancias que corresponde y se ha resuelto en los términos que corresponde. Más, estos mismos autoridades municipales trabajan fuertemente en la implementación de otras medidas. Como lo he mencionado, son un conjunto de medidas importantes. Por esa razón, avanzamos en términos de lo que ya está validado con la restricción vehicular sanitaria. Pero también es necesario mencionar que en este momento se están alcanzando índices de movilidad
por encima de lo que teníamos previo a la pandemia, es decir, previo al momento en que se establecieron todas estas medidas sanitarias. En este momento hay cantones que están mostrando esos índices más altos. El país en general se está acercando en las últimas semanas a la condición de movilidad que teníamos previo a la pandemia, y por eso es que se toma esta medida como parte del conjunto de medidas orientadas a reducir la transmisión del virus. El 100% de los gobiernos locales trabaja en el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, y en esa medida pues reconocemos el trabajo también de todas las autoridades en los diferentes programas que se han implementado en cada uno de los territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la Caja, al señor ministro de Salud, señor ministro de Seguridad, y a la coordinadora de toda la estrategia de vacunación y al presidente ejecutivo de la CNE. Muchas gracias, muy buenas tardes.